tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 4WD Offroad. Hoy nos encontramos con el proyecto. Como ustedes saben y han visto en los capítulos anteriores, las piezas ya nos llegaron. Ahora por el momento ya estamos ensamblando el auto. Hugo más adelante nos va a comentar cómo ha sido el proceso para poder ensamblar las piezas y estar en este punto intermedio, se podría decir, del proyecto. Vamos allá. Hola a todos nuevamente. Bueno, algunos de los retos importantes de este proyecto es básicamente la geometría de la suspensión en sí. O sea, el carro, dónde va a ir anclado el amortiguador, el coilover, cómo funcionan las mesas, asegurarnos que tengamos suficiente espacio, clearance para el travel y para la cantidad de desgonce que tenemos. La geometría, lastimosamente, de esta generación de Toyotas, tienes una rótula que siempre está alando para salirse de su base. Entonces, les vamos a enseñar ahora, básicamente tienes un univol de 1.25 que está hecho sándwich en la calavera. Entonces, y a través de eso pasa el perno, lo cual hace básicamente que sea imposible que ese sea un punto de falla. Otro de los puntos de falla que tiene básicamente esta tratar de hacer esta geometría es los terminales de la dirección. Entonces, obviamente, se tuvo que cambiar los terminales de la dirección. Y por último, el eje. Es un sistema diferente. Básicamente tienes crucetas en la parte de la llanta y un CV diferente, tienes un Porsche 930 a la parte del diferencial. La cantidad de desgonce que tiene el vehículo. Entonces, como vemos, en extensión máxima estás alrededor de 9 pulgadas en la regla. Y ahorita vamos a hacer el experimento de ver la cantidad de travel que eso existe. Obviamente, para que esto sea factible, tuvimos que remover temporalmente el coilover. Pero como ustedes ven, y se va a ser interesante un poquito que vean el sistema de los terminales de dirección. Ahora están hechos con Hames. Y eso permite que básicamente tengas tú un movimiento completamente libre. Vamos simplemente a colocarlo aquí temporalmente mientras se hace esto. Entonces vamos a ir de extensión máxima a compresión máxima. Y básicamente esa es la extensión máxima. Y como ustedes verán, ahora en vez de 9 pulgadas estamos casi en 24 y un poquito más. Entonces hagan las matemáticas. Ahora, si quieren un poquito vamos a hablar de cómo se logra eso. Esta mesa obviamente no está ajustada porque queríamos enseñarles un poco cómo funciona. Y bueno, esto se logra a través de un univol que, como ustedes pueden ver, está hecho sándwich en la calavera. Entonces tienes tú aquí una platina y otra platina y la base de la mesa con los univolts que van justamente aquí. Eso combinado con los semiejes, la geometría, la longitud extra de las mesas, pues es lo que nos da ese desgonce. Obviamente, para que podamos meter aquí el coilover, tuvimos que cortar la mesa original, se hicieron unas bases nuevas y se alargaron, como pueden ver ustedes aquí, que será unos casi 20 centímetros adicional a las bases originales. Ahora, mucha gente habla y dice que ¿cómo es posible que un coilover de 10 pulgadas te dé tanto travel? Pero lo que nos olvidamos es que en un sistema de mesas tú tienes básicamente una palanca. Es decir, la cantidad de travel que tú tienes aquí no es el mismo que el que tú tienes aquí en la punta. Y la relación es básicamente de 1 a 1.7. Es decir, por cada pulgada que recorre el coilover, tienes 1.7 pulgadas de recorrido acá. Usamos básicamente el mismo principio, usamos una palanca. Por eso es que ustedes ven que el amortiguador no está en una relación 1 a 1 o directamente con el eje.
Cuando tú haces palanca, tú básicamente aprovechas el trébol del amortiguador para tener una mayor cantidad de trébol. Ahora, para hacer eso, tú necesitas usar un amortiguador que pueda aguantar una palanca, porque si haces eso con un amortiguador normal, obviamente no vas a terminar reventando el amortiguador. Esa palanca hace que el amortiguador también sufra y haga un trabajo extra en la misma relación que tú estás ganando trébol. Es decir, si es que tienes una relación 1:7:1, el amortiguador también va a ser 1.7 más de trabajo. Otra cosa importante que tuvimos que hacer es la bóveda está completamente modificada, porque para hacer lo que tuvimos que hacer, tuvimos que recorrer el eje 2 pulgadas hacia atrás. Ahora, obviamente aquí el proyecto todavía no está terminado, hay una extensión que se tiene que hacer para ensanchar el eje de atrás, que es algo en lo que estamos trabajando, pero queríamos enseñarles un poquito cómo va a terminar la suspensión o la geometría de la suspensión. Abajo también tenemos Hames regulables, y una cosa interesante, para una geometría triangulada completamente four link, tú puedes tener metal-metal, es decir, Hames en las dos puntas. Como nosotros tenemos no una geometría triangulada, sino mantenemos la geometría stock, que es básicamente las cuatro barras más la Panhard, tenemos Hame al un lado, pero mantenemos el buje original o el caucho al otro lado. Que eso es muy importante, a no ser que tú te vayas a una geometría 100% de cuatro puntos triangulada. Y bueno, como Hugo nos había comentado en los anteriores capítulos, sabemos que el auto ya está preparado con piñonería. Bueno, ahora vamos a ir un poco más a fondo para conocer qué piñonería está puesto. Como ustedes saben, el Prado lastimosamente viene con una funda en el diferencial de un Dana X. Entonces, para ponerle y cambiar la relación de cono y corona y un bloqueo, tienes que cambiarle la funda. Este carro ya tiene la funda, me parece que es Toyota V6 Turbo. Tiene cono y corona nitro de 529 y un bloqueo ARB. Al frente tienes un diferencial, a diferencia del original que es del 7.5, tienes un de 8 pulgadas. Y lo que es interesante es que básicamente, aunque muchos pensamos que el estilo clamshell es una debilidad, que en muchos casos sí lo es, pero cuando tú lo refuerzas o cuando trabajas con semiejes de chromoly, nos ayuda muchas veces que sea mucho más fuerte que un diferencial normal de eje rígido sin chromoly. Un eje normal básicamente tiene un juego, un fleje de más o menos 20 a 30 grados. Entonces, cuando tu llanta sufre un golpe, si es que ese golpe es o excede esos 30 grados, el eje se va a romper. Mientras que cuando tú tienes chromoly, el chromoly puede flejar hasta 120 grados. Entonces, en muchos casos, o actúa o absorbe el golpe de que, por ejemplo, levantas una llanta, la llanta está girando a toda, aterriza, y básicamente el eje o el semieje va a absorber parte de ese golpe para que el shock no vaya al cono y corona del diferencial. Entonces, en este caso, vamos a trabajar solo con llanta 35, pero yo me siento muy seguro de que podría aguantar tranquilamente, y estoy pensando en un futuro subir hasta 37. Y bueno, como pudimos ver en este capítulo, Hugo nos ha explicado un poco más sobre la geometría de la suspensión y cómo va tomando forma el proyecto. Esperamos que en un par de semanas ya esté listo para por fin ponerlo a prueba, ver si es que salió al 100% o si es que hay que rectificar algo o mejorar algo, ya que como todo proyecto siempre tenemos que ir puliendo las cosas, mejorando, y así llegar a un punto en el que podremos decir hemos terminado. Y bueno, para más detalles les estaré dejando en la descripción, como ya saben, la página de Facebook de Metal Tech, donde están subiendo contenido más seguido sobre el desarrollo del auto. Y sin nada más que decirles, les esperamos en el siguiente capítulo.